¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, señala presidente López Obrador, que la piñata neoliberal, la gran piñata, se repartió en los tiempos de Carlos Salinas. Repartieron teléfonos de México, bancos, todo lo que pudieron. Y bueno, pues se creó un grupo compacto que se adueñó del país. De tener una persona en la lista de Forbes, bueno, esto se exponenció y llegamos a muchas personas. Si hablamos de este grupo selecto de ricos mundiales, bueno, muchos mexicanos, y sobre todo para un país como el nuestro, en donde esta lista ha sido dominada por norteamericanos, japoneses, ahora hay chinos, pero en el caso de México, pues sorprendió que de la noche a la mañana se creó esta riqueza al amparo del poder. Sí, la grande fue con Salinas, porque fueron los bancos y las grandes empresas, recordemos las empresas, todos los bancos, todos, las minas, eso fue Salinas, teléfonos de México, no, Ferrocarriles fue Zedillo. Ahí está un libro. ¿Cuántas? Como 2000 Salinas. Con Salinas. Aseguradoras. Hay un libro, no, a ver si pones la. Se llama. Porque le llamaban eufemísticamente desincorporación a la privatización. Desincorporación de empresas no estratégicas. Y empezaron a rematar. ¿No fue entonces cuando desaparecieron digo, telégrafo? No, eso fue después. Desaparecieron para ir de la extensión. Sí. Bueno, el caso es que para finales de Salinas, en el 94, lo pueden ver en la revista Forbes. O sea, empieza a publicar la lista en el 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Ya en la lista de los más ricos del mundo, ya aparecían 24. Y en el 88, al inicio del gobierno, una familia. Y esos 24, ya en su conjunto, reunían 48 mil millones de dólares.